Conoce noticias ambientales de Cundinamarca, historias de vida, tips para cuidar la naturaleza y mucho más del territorio CAR. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Dorado Radio en los 99.5 FM y eldoradoradio.co. A tono con la CAR. Muy buenos días, bienvenidos a Tono con la CAR, un espacio para conocer y enamorarnos de nuestros recursos naturales. Hoy los estaremos acompañando en la mesa de trabajo Liliana Salas y quien les habla, Diego Herrera. Bueno, ahí está, ya escuchábamos esta maravillosa canción, Diego, buenos días. Esta canción se llama Agüita y hace parte del álbum Río, es el séptimo álbum de estudio del grupo bogotano Aterciopelados. Fue publicado en el año 2018 y es considerado uno de los mejores álbumes de rock latino del país y se caracteriza por tener una marcada conciencia ambiental en sus letras y retomar el concepto de canción protesta que ha tenido el grupo colombiano en sus trabajos previos. De hecho, este álbum es muy bonito y en su portada tiene una ilustración en acuarela de una anaconda. Es una cosa súper hermosa este álbum y este animal insignia del río Amazonas, que para los grupos indígenas locales representa la fuerza y la imponencia del cuerpo hídrico, pues es justamente una representación y una simbología muy importante de lo que quería mostrar Aterciopelados en este álbum, en un tema muy, muy ambiental. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del agüita, que es un himno al recurso hídrico, un canto al agua que brota de los Andes, y justamente ese es nuestro tema de hoy, el agua, porque ayer además estábamos conmemorando El Día Mundial del Agua. 22 de marzo, para que todos lo tengamos en cuenta, Día Mundial del Agua, que simplemente es una representación de lo que debemos hacer nosotros todos los días, preservar ese hermoso líquido, el preciado líquido, el agua, que como muchos han dicho, es el oro, no solo del futuro, sino del presente. Así es, pues son 30 años que se cumple de esta conmemoración del Día Mundial del Agua. En 1992 la Organización de Naciones Unidas declaró que todos los 22 de marzo se invitaría a cuidar este recurso, el recurso hídrico, destacando la importancia que tiene para todos los individuos y especies que habitamos en este planeta y pues todas las acciones que debemos emprender para garantizar que podamos acceder a ella, al agua. Ayer en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las personas de cultura realizaron una actividad muy especial, muy importante, que además me ha dejado como retumbando en la cabeza esa actividad, y es el tema de preguntar cuántos metros cúbicos de agua consumimos. Liliana, ¿ha visto de casualidad su factura del agua y sabe más o menos cuántos metros cúbicos están consumiendo? Pues la verdad que no me había tomado el trabajo, no me había detenido a hacerlo. Realmente pues con esta actividad pues justamente ese llamado a mirar, venga, cuánto usted consume y comprométase a disminuir, al menos un poquito, pero disminúyalo. Y bueno, sí, ya vi, está el promedio, somos dos personas, entonces el promedio está entre 6 metros cúbicos por persona. Creo que está dentro del rango normal, pero la idea es, pues, disminuyamos, porque a eso nos comprometimos ayer. Sí, esa actividad que es muy especial nos enseñaba ayer que no solo hay que darnos cuenta cuánta agua estamos utilizando, por no emplear otra palabra, a lo mejor malgastando a veces, sí. Cuánta agua estamos utilizando y cuál es nuestro compromiso, porque este tipo de fechas son importantes en la medida en la que realmente las convirtamos en algo prácticas. Que sirvan para algo, de verdad. De acuerdo, y entonces ayer lo que nos enseñaban era, dese cuenta cuánto está consumiendo usted en su hogar, pero además de darse cuenta, bueno, ¿cuál es su compromiso? ¿En cuánto se compromete a ahorrar? Entonces, ese es un llamado para todos, ojalá todos lo hiciéramos en la casa. Revisemos nuestras facturas de consumo de la factura del agua y comencemos a pensar, ok, si yo consumo tanto, ¿cuál es mi compromiso de ahorro en un tiempo estimado? ¿Un mes, dos meses, tres meses o a final del año? ¿Cuánto voy a ahorrar mensualmente en el consumo del agua? Y eso nos lleva no solo a un tema de ahorro, sino a un tema de eficiencia. Ya en programas anteriores hablábamos incluso de la eficiencia energética. Bueno, aquí también estamos hablando de la eficiencia en el consumo del agua, que es fundamental, preservar el recurso del agua, ese preciado líquido que es tan vital para todos. El planeta no existiría, nosotros no existiríamos si no tuviéramos agua. Y acordémonos que este es un líquido
que además es un recurso que además no es inagotable, se nos puede agotar si no lo cuidamos. Pues uno, Diego, uno quizás piensa o está acostumbrado a que el agua está ahí, que sencillamente pues vamos y abrimos la llave y ahí está. Pero justamente la ONU hacía ayer esa advertencia, y es que lo que usted dice, Diego, es un recurso que se agota y se está agotando, y si no tomamos las medidas de verdad correspondientes, cada uno de los seres que habita este planeta, como esa iniciativa que planteábamos ayer en nuestra corporación, pues definitivamente va a ser un hecho que el agua va a comenzar a escasear. La invitación de la ONU ayer era hacer el cambio que queremos ver en el mundo, es decir, cambiar los hábitos del uso del agua para preservarla. Entonces, la invitación que hoy queremos transmitirle a todos los oyentes de A Tono con la Cara aquí en El Dorado Radio es justamente ese: seamos el cambio que queremos ver en el mundo y comencemos a ahorrar agua. Por eso, después de estos breves mensajes institucionales, regresaremos con invitados y más noticias con respecto al tema del agua. Ya volvemos. Siembra más árboles. Ahorra agua. No arrojes basura. Recicla. Apaga la luz. Cuida a los animalitos. Dame tu ejemplo. Que este no sea un comercial más en la radio. Escúchalos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Frente a la temporada de lluvias, no frecuente ríos ni quebradas. Pueden presentarse crecientes súbitas. Esté atento a las recomendaciones en zonas cercanas a ríos vulnerables a inundaciones. No transite por carretera mientras llueve, especialmente en horas de la noche. Un mensaje de la CAR Cundinamarca, territorio ambientalmente sostenible. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio. Estamos hablando de un tema muy importante que es el agua, y alguien nos hacía una reflexión. A veces pensamos que el tema del agua solo está cuando la consumimos o la utilizamos de manera directa, pero resulta que nosotros la utilizamos indirectamente en muchas circunstancias de la vida, incluso cuando no la tenemos en presencia física. Por ejemplo, cuando estamos viendo televisión o navegando por redes sociales, ahí estamos consumiendo agua, Liliana, porque resulta que, por ejemplo, en Colombia, gran parte de la energía que utilizamos todos, de estas luces que podemos tener, de la conexión del televisor, de nuestros electrodomésticos, gran parte de esa energía se produce de manera, eso se llama hidroenergía. Energía hídrica. Hídrica, que exacto. Es la producción de energía hídrica. ¿Y qué es esa producción de energía hídrica? Utilizar la fuerza del agua para convertir esa fuerza del agua en energía. Entonces, ahí cuando nosotros utilizamos los electrodomésticos, algún tema de luz, estamos utilizando el agua. Y si no sabemos utilizar adecuadamente estos electrodomésticos, estamos de alguna manera desperdiciando agua. Otro tema también donde consumimos agua es, por ejemplo, la elaboración de prendas, Liliana. Sí, pues precisamente, o por ejemplo los jeans que muchos de nosotros usamos diariamente. Diego, ¿sabe cuánta agua requiere para ser producidos? No, ni idea. Se estima que unos 7.500 litros de agua es el equivalente a lo que una persona podría beber en 7 años. O sea, para producir un jean utilizamos el agua que una persona bebe en 7 años. Imagínense, entonces es bastante, mejor dicho, definitivamente necesitamos el agua y tenemos que cuidarla porque pues la tenemos presente en todos lo los que productos estamos. Que tenemos nosotros en toda la cotidianidad. Ustedes pueden en este momento dar una mirada a su alrededor y todo lo que tiene alrededor de alguna manera tiene algún componente de agua. Si hablamos de alimentos, pues para los alimentos que consumimos se debe utilizar agua, sí. ¿No? Por supuesto. Si hablamos, por ejemplo, de productos de belleza, para ustedes las mujeres, o de los cremas, o del champú, o los productos de aseo, etcétera, todo eso también implica el tema del agua. Entonces, si se dan cuenta, la importancia del agua es toda, es total. Y si no la cuidamos, si no la preservamos, pues bueno,
en algún momento vamos no solo a quedarnos sin agua, sino a desaparecer todos. Por eso el llamado tan importante a este cuidado del agua. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, Diego, un metro cúbico de agua equivale a 1,000 litros, es decir, a 400 botellas de 2.5 litros, que es como la presentación más común, lo que nosotros vemos en las bebidas embotelladas, más o menos el promedio. Entonces, equivale un metro cúbico a 1,000 metros cúbicos, es decir, 400 botellas de esas que normalmente vemos o que compramos en el supermercado, que estamos como las más comunes. Hace poco nos enseñaban también, por ejemplo, la descarga del sanitario. Una descarga del sanitario depende de los sanitarios, ¿no? Hoy en día los sanitarios se han modernizado, uh-huh, y son ahorradores. Pero, por ejemplo, sanitarios de la vieja guardia, cada descarga implicaba más o menos entre 12 y 9 litros de agua. Es decir, eso es una cantidad impresionante, entre 12 y 9 litros de agua por cada descarga. Eso quiere decir que estábamos botando en cada descarga que hacíamos de la cisterna anteriormente, hoy esto ha mejorado un poco, 12 botellas, el contenido de 12 botellas de litro, para que todos los oyentes lo comprendan, de líquido preciado, 12, entre 12 y 9 botellas, eso es una cantidad. Hoy en día más o menos están 4.5, 6, que en todo caso es importante saber también utilizar las descargas del inodoro. Por eso decimos, por ejemplo, cuando te bañes los dientes, exacto, cierra la llave. Cuando te afeites, cierra la llave. Cuando te laves las manos, cuando te estás enjabonando, cierra la llave. Cuando laves la loza, enjabona toda la loza y luego abres solo la llave cuando vas a jugar la loza. Estos hábitos son importantes que comencemos a adquirirlos para contribuir también a tener un mejor planeta y, como decimos en la CAR, un territorio ambientalmente sostenible. Y el llamado que siempre ha hecho nuestro director general, Fernando Sanabria, que es el de el balde, el baldecito, que puede, digamos, sonar para muchos, ay, otra vez el mismo discurso, pero es el mismo discurso que tenemos que seguir repitiendo para que tomemos conciencia efectivamente de que podemos adoptar hábitos muy sencillos como ese y que se nos quede en la cabeza en algún momento de verdad algo tan sencillo como eso, como el uso del baldecito en la ducha para recolectar el agua que nos sirve para labores de riego, incluso también para las descargas del sanitario. El año pasado la corporación realizó una actividad que me pareció muy curiosa y fue el baldetón, ¿no? Tomarse la entrada de la corporación, uh-huh, con baldes para reclamarle a toda la ciudadanía utilizar el balde y recoger justamente el agua de la ducha, muy importante. Ese tipo de consejos también los enseña un personaje que me encanta, que es el granjero, uh-huh, que todos los domingos siempre tiene una enseñanza muy importante en el tema de la naturaleza, y él sí que nos ha sabido guiar con esta línea de los mensajes de cómo debemos ahorrar agua. Muy bien, son las 9 de la mañana y 15 minutos y es la hora de hacer un recorrido por las noticias de las regiones, y por eso llega aquí La CAR en las regiones. La CAR en las regiones. Un recorrido por la actualidad de nuestra jurisdicción. Y hablando del tema del agua, saludamos a Natalia Católico para que nos amplíe la información con respecto a los niveles de los embalses del territorio después de las fuertes lluvias que se presentaron durante el pasado fin de semana. Muy buenos días, Natalia. ¿Cómo está el tema de los embalses? Muy buenos días, compañeros y a los oyentes. Debido a las precipitaciones que se han presentado en los pasados días en las cuencas de Fúquene y Alto Suárez, Río Negro y Río Bogotá, la CAR ha realizado un seguimiento constante a los niveles de los embalses. Richard Villamil, director de Recursos Naturales de la entidad, nos cuenta más al respecto. El embalse del Neusa se encuentra en un 76,80% de su capacidad. El embalse del Cisga se encuentra en un 77,55% de su capacidad. El embalse Tominé se encuentra en un 57,21% de su capacidad. Al día de hoy, los niveles no se encuentran en riesgo para su operación. Los embalses de Chisaca y Regadera se encuentran en un 79,28% de su capacidad. El embalse Chisaca
y el embalse regadera en un 94,66%. El sistema Chingaza, de los cuales hacen parte el embalse del Chuza y San Rafael, se encuentra el embalse del Chuza, se encuentra en un 36,43% y el embalse de San Rafael en un 82,79% de su capacidad. Si bien ha existido un aumento, estos niveles no representan un riesgo para las cuencas que regulan. Sin embargo, extendemos una invitación a las comunidades aledañas a tener precaución al hacer actividades cerca de los cuerpos de agua ante la posibilidad de crecientes. Muchas gracias, Natalia. Y desde el municipio de San Francisco está Laura Delgado, quien tiene una maravillosa noticia con respecto al rescate de 7 flamencos que llevaban cerca de 9 años en cautiverio. Muy buenos días, Laura. ¿De qué se trata esta buena noticia? Así es. Pues yo les cuento que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, junto a la Policía Nacional, realizaron 2 visitas preventivas. La primera fue a una ecogranja en el municipio de San Francisco, donde se confiscaron 7 flamencos rosados, los cuales llevaban en cautiverio más de 9 años. Y la segunda fue una visita a una finca en el municipio de Nocaima, donde 4 flamencos más fueron entregados voluntariamente. Cabe aclarar que, según el reporte policial, las personas dueñas de la ecogranja aseguran desconocer que la tenencia de estos animales silvestres es un delito. Yo los dejo con Raúl Bello Ubaque, él es médico veterinario zootecnista del CAF de Tocaima y nos va a contar un poco más sobre esta entrega. Como parte de veterinarios, nosotros lo que hacemos es la primera valoración del animal. Entonces, le hacemos el pesaje, le hacemos la revisión de las constantes fisiológicas, tomamos muestras para enviar al laboratorio, tomamos un coprológico. La idea es que en la primera valoración del paciente veamos en qué condiciones está llegando el animal a nuestras manos. Recordemos que la tenencia ilegal es un delito y que la corporación tiene toda la potestad para iniciar los procesos sancionatorios. Muchísimas gracias, Laura. Y en el municipio de Guaduas está Paula Aguilar. Allí la CAR impuso medida preventiva de suspensión a unas actividades porcícolas y la corporación acompañó a través de la Dirección Regional del Bajo Magdalena la imposición de esta medida de preventiva. ¿De qué se trata, Paula? Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Yo les cuento que la CAR impuso una medida preventiva consistente a la suspensión inmediata de la actividad porcícola de la empresa NutrePork en el municipio de Guaduas. Pero dejemos que sea Sandra Bernal, profesional de la CAR, quien nos cuente más al respecto. La medida preventiva consiste en la suspensión inmediata de la disposición de los residuos sólidos y líquidos provenientes de la actividad porcícola desarrollada en el predio denominado La Gloria, ubicado en la vereda Peladeros del municipio de Guaduas, Cundinamarca, cuya actividad está a cargo de la empresa NutrePork. Es importante precisar la importancia de no incurrir en estas afectaciones a los recursos. Recuerden que de todos depende conservar un territorio ambientalmente sostenible. Muchas gracias, Paula. Y ayer, en la conmemoración del Día Mundial del Agua, justamente la corporación hizo un gran anuncio. Se trata del primer PAMDA en La Calera, un plan para cuidar y proteger la calidad del agua. ¿De qué se trata, Viviana Quiroga, quien acompañó esta presentación ayer en La Calera? Muy buenos días a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Les cuento que en conmemoración del Día Mundial del Agua, la CAR Cundinamarca, junto con la Gobernación, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Alcaldía de La Calera, firmaron el primer plan de acción para mejorar la disponibilidad y calidad del agua PAMDA en el municipio de La Calera. Se trata de una iniciativa que le apunta a la recuperación y preservación de la cuenca hidrográfica de la quebrada Quisquiza. El ingeniero Edwin García Masmela, director del Laboratorio de Innovación Ambiental, nos cuenta quiénes serán los beneficiados. Con el PAMDA se beneficiarán más de 2.000 personas que están sobre la zona de ronda de la quebrada y buscaremos también beneficiar no solamente a los municipios de Cundinamarca que están ubicados dentro de la cuenca de la quebrada y del río Teusacá, sino también municipios del Meta, que también hace parte del páramo de Chingaza, en donde también, digamos, está ubicada esta quebrada. Este plan interinstitucional será una herramienta para administraciones municipales, autoridades ambientales e instituciones interesadas en recuperar y preservar fuentes hídricas a través del monitoreo y control del recurso hídrico con tecnología y educación.
Muchísimas gracias, Viviana. Y también está Mauricio Ochoa. Ayer se fue para Pacho, Cundinamarca, a hacer una entrega de kits de lluvia para la vida en la conmemoración justamente del Día Mundial del Agua. Y ya son más de 35.900 familias beneficiadas con este programa, este hermoso programa de lluvia para la vida. Mauro, ¿cómo le fue ayer en Pacho? Compañeros y oyentes, muy buenos días. Así es. En el parque principal del municipio de Pacho, Cundinamarca, la CAR continuó con la entrega de kits de lluvia para la vida. En esta oportunidad, fueron 375 las familias rurales favorecidas con estos sistemas de recolección de aguas lluvias de las 74 veredas que hacen parte de esa población. Alejandro Fiquitiva Casallas, director de la regional Río Negro, nos explica el impacto que ha tenido esta estrategia en la región. Estamos entregando 375 kits de lluvia para la vida que impacta en aproximadamente 1.100 personas. Como todos los municipios que tienen la jurisdicción de la Regional Río Negro, que son 8, pues es importante porque estamos impactando y estamos ayudando a que las personas tengan conciencia de almacenar y cosechar agua. Entre enero y febrero de 2023, la corporación ha entregado más de 5.000 kits de lluvia para la vida en 36 municipios de su jurisdicción. Adicionalmente, este año fueron recepcionadas cerca de 18.000 inscripciones para participar en el proceso formativo. Hasta aquí toda la información. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Mauricio, y cerramos esta ronda por las regiones con María Fernanda Hincapié, quien estuvo en Madrid en la siembra de más de 2.000 árboles también ayer en conmemoración del Día del Agua. Hola, Mafe. Compañeros, muy buenos días. En el municipio de Madrid, la Dirección Regional de Sabana Occidente realiza la siembra de más de 2.000 especies celebrando el Día Mundial del Agua. Y esta actividad se realizó en compañía de la Administración Municipal, de la Fuerza Aérea Colombiana, la Defensa Civil, algunos colegios del sector y en la comunidad en general. Y con nosotros está Carlos Eduardo Rodríguez, director de esta regional, que nos contará un poco más sobre esta siembra. Lo que buscamos con esta siembra junto con la administración municipal es fortalecer la cuenca del río Subachoque, ya que el río Subachoque se encuentra aquí muy cerca y es una fuente hídrica que pasa justo por el centro del municipio. Venimos fomentando estas actividades en todo el territorio local junto con las administraciones, buscando generar espacios verdes, pulmones, para que nos ayuden a generar siempre un ambiente sano. Sigan ustedes en estudio con más noticias. Informo para Tono con la CAR, María Fernanda Hincapié. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces esta ronda de noticias por las regiones. Bueno, yo les cuento también que nuestro director Luis Fernando Sanabria participó en el foro Todos Somos Agua, un foro patrocinado por el Acueducto de Bogotá a través de El Espectador. Bueno, allí nuestro director hizo también como un balance muy general de cómo avanza la recuperación, el proceso de recuperación del río Bogotá, pero más allá de eso también retomó ese llamado a la conciencia que debemos tomar todos para aportar a esa recuperación del río. Celebró el anuncio que hizo la alcaldesa, justamente ayer alcaldesa de Bogotá, de ya abrir la licitación para comenzar la construcción de la Petar Canoas, que estará ubicada en Soacha y que tratará el 100% de las aguas residuales de este municipio. El director entonces, pues bueno, celebró esta decisión porque fue gracias también a un paso importante que dio la CAR de entregar ese concepto de no objeción. Aquí está lo que dijo el director, que además habló de esa integralidad, de cómo este proyecto, esta Petar Canoas, beneficiará a toda esa integralidad del río junto con las demás petares que se están construyendo en los demás municipios. Escuchemos a nuestro director. Porque con este proyecto estaremos junto con las demás entidades, como que representa la doctora Carolina Ruti, todas las demás entidades, estaremos completando ese 70% faltante para que las aguas de Bogotá y Soacha sean tratadas. Y cuando digo integral, es porque también hemos venido construyendo petares tan importantes como Zipaquirá, como Cajicá, como Cota, como Funza, como Mosquera, como Ricaurte, y muchas que se me pueden pasar en este momento, porque hemos entendido que adicional a lo que hagamos acá en la cuenca media, hay una cuenca alta y hay una cuenca baja que merece toda la atención en la protección integral del río Bogotá.
Nuestro director fue muy enfático en afirmar también que todo lo que hagamos por nuestro río aquí, desde esta región central del país, no lo estamos haciendo solamente por la ciudad, lo estamos haciendo por nuestros mares, porque precisamente pues es un río afluente al río Magdalena que desemboca en nuestro mar Caribe. Entonces la gran conclusión que entregó el director es que sí hay un río que avanza por buen camino, que no es, digamos, carreta el tema del río Bogotá, que efectivamente sí se está recuperando y que es algo que estamos haciendo no solamente por nuestra ciudad, sino por nuestro país. Pues no es carreta que reiteramos la invitación que ya les habíamos hecho incluso desde el año pasado a que recorramos el río Bogotá, lo podemos navegar. Esto es una maravilla, de verdad, ustedes se pueden inscribir a través de la página web de la CAR para hacer recorridos y navegar el río Bogotá. Los recorridos se hacen todos los días, está abierto para todas las personas, podemos ya navegar el río Bogotá en buena parte de ellos y nos vamos a dar cuenta, primero, no hay mal olor. Segundo, han comenzado a aparecer nuevamente, han comenzado a retornar nuevamente especies de fauna y eso es muy importante. Entonces ya comenzamos. Demuestra que hay vida efectivamente, exactamente, que es un río vivo. Pues Diego, lo invito a que escuchemos la gran conclusión que entregó nuestro director sobre el río Bogotá. La frase resumida es que sí es posible y lo estamos viendo. Hoy hay un río Bogotá que por más lluvia que ha caído no ha generado un solo desastre luego que la CAR hizo la educación hidráulica. Hoy hay un río tratado en el 30% luego de que se tiene en un 97% de avance la construcción de la planta de tratamiento de salitre. Sí se puede. Efectivamente, sí se puede y ya la recuperación del río Bogotá, como lo hemos dicho, es una realidad. Ya no es una utopía como muchos pensaban, ya es una realidad, ya comenzamos a ver el río Bogotá recuperado en alguna parte y hay que seguir trabajando en eso. Y más allá de las plantas de tratamiento de agua residual como la del Salitre, que ya está en un 97%, o la que se anunció ayer, que es la de Canoas, pues el compromiso es de todos. No tiene sentido, también lo hemos dicho aquí en A Tono con la CAR, que se construyan enormes plantas de agua de tratamiento, de plantas de tratamiento de aguas residuales, si nosotros no ponemos un granito de arena y si nosotros no contribuimos evitando arrojar basura, evitando arrojar las colillas de cigarrillo en la calle, no haciendo buena disposición, las industrias. El aceite que es tan nocivo para el agua, el aceite para nuestros ríos. Las industrias también arrojando, por ejemplo, sus desperdicios también en el río. Todo esto es muy importante que lo evitemos para que de esa manera contribuyamos a la recuperación del río Bogotá. Porque insistimos, no tiene sentido hacer grandes plantas de tratamiento si no cambiamos nosotros la cultura de preservación del río Bogotá. Son las 9 de la mañana, 30 minutos, y es hora nuevamente de escuchar unos breves mensajes institucionales y ya regresamos con nuestras invitadas especiales aquí en A Tono con la CAR en los 99.5 de la FM en El Dorado Radio. Hola amigos, soy El Granjero y quiero invitarlos a que compartamos todos los domingos información importante para cuidar nuestros recursos naturales. No lo olvides, todos los domingos por el canal de YouTube de la CAR Cundinamarca. Juntos por un territorio ambientalmente sostenible. El Dorado Radio también está en redes. Síguenos en Twitter, @ El Dorado Radio Co. En Instagram nos encuentras como El Dorado Radio Co. Y en Facebook como El Dorado Radio. En TikTok como El Dorado Radio Co. Y el correo doradoradiocun@gmail.com. Allí encontrarás noticias, videos, programas y también podrás enviarnos sugerencias, peticiones y saludos. El Dorado Radio también está en redes. Cundinamarca, región que progresa. Ponte a tono con la CAR, un espacio radial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por un territorio ambientalmente sostenible, por El Dorado Radio.
Bueno, esperamos que ya nuestros oyentes hayan ido a buscar su residuo del agua para saber cuánto están consumiendo y que se hayan puesto una meta clara de cuál va a ser ese aporte que le hacemos al mundo, a la naturaleza y a nosotros mismos para reducir el agua y poderla preservar. Y les damos la bienvenida a nuestras invitadas especiales. Hoy estamos con Angie Olaya, que ella es la facilitadora del programa Agua y Educación para Hoy, y a Yolima Murillo, educadora ambiental de Lluvia para la Vida. Muy buenos días, Angie y Yolima. Bienvenidas aquí a Tono con la CAR. Qué placer tenerlas aquí en este espacio. Gracias, doctor Diego. Gracias, Liliana, por la invitación. Bueno, ellas hacen parte del equipo de Sembrando Agua de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la CAR. Y de hecho, ellas organizaron ayer esa actividad de la que hablábamos ahora, de goticas de agua, para saber cuánto consumimos y cuál es nuestro compromiso de ahorro. Entonces, qué bueno haber tenido esa posibilidad ayer. Diego, y es que, bueno, aquí es importante resaltar, destacar, que digamos todos esos programas que hace la CAR de, bueno, Lluvia para la Vida, todas las cosas, todas las acciones que hace por la protección de los recursos naturales, pues detrás de todo eso también hay todo un programa de educación ambiental. Es que no es solamente lo que decíamos, o sea, no es solamente como la parte institucional de construir plantas, de hacer una cosa y la otra, sino de educar a la gente, de cogerlos a las comunidades, venga, mire, es que así podemos empezar a ahorrar agua, es que así podemos hacer la buena disposición de nuestros residuos sólidos. Entonces, es para entender y destacar un poco que hay todo un programa de educación, de contarle a la gente cómo puede aportar en la protección de los recursos. Cultura ciudadana, que decíamos hace unos buenos años, que nos enseñó mucho Antanas Mockus aquí cuando fue alcalde en la ciudad de Bogotá, esa cultura ciudadana que tanta falta nos hace en ocasiones en varias partes del país. Y justamente con eso que hablaba Liliana, la primera pregunta que quiero hacerle a Angie es para enseñarle a nuestros oyentes que les hemos pedido el favor de ahorrar agua. ¿Cómo pueden hacer para ahorrar agua? ¿Cómo bajar ese consumo de metros cúbicos? ¿Cuáles son esas actividades puntuales que ellos pueden tomar o que todos debemos tomar, Angie? Bueno, lo primero y de lo que se viene hablando últimamente son las tecnologías de bajo consumo, que son esos dispositivos que pueden implementar en los lavaplatos, en algunas llaves para aumentar la presión y reducir el consumo de agua en el momento de lavar la loza, lavarse las manos o en la misma ducha. Son económicos, están disponibles en las ferreterías y son fáciles de acceder. Eso, por ejemplo, yo no lo tenía presente. O sea, son dispositivos que podemos instalar en todos los grifos. Sí, son genéricos, son entradas de rosca, pues digamos okay, que sí, y ya hay muchas de las lavamanos, lavaplatos, ya los traen incorporados. Entonces la invitación es como que miremos en las ferreterías poder conseguirlo. E importante, ¿cómo se llaman? Dispositivos de bajo consumo, son aireadores. Son pequeñas como unas acoples que tienen ahí, sí, para aumentar la presión y reducir el consumo de agua. O sea, que ahí lo que hace uno es abrir menos la llave, abre más poquito y eso genera que sale menos agua, pero con más presión. Ya. Entonces sí, digamos que a veces la gente quiere como que el lavado con agua, ¿no? Uh-huh. Quieres que la loza y la mugre del plato se limpie con la presión del agua, pues eso invita a que tenga más fuerza y que se consuma menos agua. Es algo sencillo, no es muy costoso, bueno, y que pues es fácil de implementar. Una medida, la primera también medida que podemos. Que importantísimo, pues veníamos escuchando también los tips de ahorro que ustedes mencionaban, pero importantísimo corregir las fugas. Si alguien detecta una fuga en su casa, es casi que un deber con el ambiente, con la vida, poderlas corregir. Sabemos que eso es una frase de cajón, que año a año, este 22 de marzo se repite, pero sin embargo vemos que hoy en día se siguen presentando. Entonces, para como hacer caer en cuenta de por qué debemos hacer esa corrección de las fugas, debemos dimensionar el gran recorrido que hace el agua desde el nacimiento. O sea, pueden ser 10, 15 kilómetros de recorrido en una tubería para que injustamente el agua que llega a nuestras casas se pierda por una fuga. Al menos, bueno, gástela bañándose, ¿sí? Y ni siquiera, pero no la deje perder. Ahí sí, perdiéndose. Perdiéndose. Y eso además, pues claramente, además de causar un daño
daño ambiental, pues también aumenta nuestro recibo. Drásticamente, pueden ser fácilmente 5 metros de cúbicos de agua en una fuga. Y a veces es tan sencillo como un pequeño empaque, que es el plástico que hace presión a la llave, que cuesta no más de 1,000 pesos en la ferretería. Entonces, como miremos, es mucho sentido común. Creo que más que esos tips de ahorro, porque ya todos sabemos cómo ahorrar agua, cerrar la llave, tener buenas prácticas, usar el vasito en el momento del cepillado de dientes, usar el balde en la ducha para apoyar en la lucha. Pero no solamente es eso, sino como que seamos conscientes de que el agua es un recurso escaso, que no es solamente para nosotros, que el agua nos conecta a todos, que aguas abajo de Bogotá encontramos media cuenca, que sin embargo se conecta con el Magdalena y el Magdalena va al mar. Entonces, pues por solidaridad, por coherencia ambiental, debemos de pensar en eso, en que el agua no solamente es el agua que consumimos, sino también el agua que se va. Y nosotros en educación ambiental, si me lo permiten, vamos a hablar siempre en los talleres de algo que se llama el mito del hoyo negro. Lo hemos catalogado así, que es que la gente no conecta las acciones de su casa con lo que pasa en el río. Entonces vemos el río muy contaminado, vemos el océano lleno de plásticos, pero no vemos que somos nosotros los causantes de esa acción. Entonces nos queda muy fácil siempre culpar al Estado, culpar a una empresa, culpar a otros, pero no vemos que es el día a día, mi pequeña botella, el plástico que dejé, el usar muchos productos químicos en la casa para la limpieza, cloro, ácidos, un montón de cosas para tener todo más limpio, pero eso no se desaparece en el colector de las aguas residuales de la esquina. Eso se va por el alcantarillado hasta la fuente hídrica más cercana y tarde que temprano llega al océano. Entonces, así como en residuos sólidos vemos el rellano sanitario y nos escandalizamos por lo que está pasando, no vemos que son nuestros residuos los que van allá. Pensamos que hay un hoyo negro que se come los carros de la basura y se desaparecen. Entonces, la invitación en este día tan especial es que veamos que nuestras acciones diarias tienen un impacto negativo o positivo en los recursos naturales, tanto para el suelo como para el agua. Entonces, depende de nosotros mismos, y más que esos tips de ahorro, es un llamado a la conciencia, a que cada uno de nosotros puede aportar. Con eso que está diciendo Angie y Yolima, usted hace parte del grupo que visita y hace seguimiento y capacita a los beneficiarios, por ejemplo, de Lluvia para la Vida. Y ahí hay algunas estrategias que ellos aprenden y que nosotros tal vez podríamos adoptar, podríamos aplicar. Efectivamente, nosotros en Lluvia para la Vida iniciamos con un proceso de educación y va muy ligado a lo que planteaba Angie. En la medida en la que las personas seamos mucho más conscientes de la importancia del agua, vamos a empezar a adoptar ciertas prácticas en nuestras vidas, ¿sí? Saber que gracias al agua tenemos ropa, tenemos alimento, que gracias al agua el pasto está creciendo y por ende podemos alimentar a nuestros animales, nuestros cultivos crecen y demás, eso hace que, digamos, sintamos una identidad con el agua, ¿sí? Eso es lo primero, ¿sí? Ese ejercicio educativo donde sentimos el agua nuestra y en ese sentido la defendemos, la protegemos y propendemos porque de aquí a mañana tengamos mucha más agüita, ¿sí? Entonces, con Lluvia para la Vida nosotros llegamos a todas las áreas rurales, ¿sí? Y empezamos a cambiar una problemática muy fuerte y es el acceso al agua, ¿sí? Nosotros en las áreas urbanas, pues gracias a toda la ubicación geográfica, pues contamos, tenemos el agua. Con el recurso, sí, exactamente. Lo tenemos ahí. Es solo cuestión de abrir y cerrar la llave. Sí. Mientras que en el área rural tenemos una condición muy variable, sí, que depende del clima, depende de su ubicación geográfica, depende también de qué tan cerca o lejos estén del casco urbano. Y en ese sentido, hay personas en realidad que no tienen agua de la calidad que debería tener, ni tampoco en la cantidad que debería también tener, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, empezamos a hablar del tema de acceso y cómo un sistema de recolección de agua lluvia ayuda completamente a cambiar la calidad de vida, ¿sí? La rutina, que antes tenía que ir muy lejos a poder conseguir algo de agua y ahora lo tengo en mi casa, ¿sí? Y que con unas cuestiones muy sencillas de tener el tanque tapado, hacerle limpieza periódica, tenerlo en un buen lugar, hace que estemos cuidando el agua y por ende las familias
tienen el acceso muy fácilmente al recurso hídrico. Eso que habla Yolima me trajo a la mente una señora que me parece divina, que uno ve en televisión, ¿no? Una abuelita hermosa en el campo, donde dice cómo le cambió la vida, que antes tenía que ir hasta no sé dónde y que ahora gracias a ese tanque de lluvia para la vida, pues le cambió la vida porque tiene agüita y puede regar sus plantas y puede darle de comer a los animales y puede hacer mil cosas. ¿Cómo le cambia la vida a una persona con un sistema como estos de lluvia para la vida y aprender a recoger el agua lluvia, que es un tesoro de la naturaleza, aprovechar esa agua? Y pues que muchas veces, infortunadamente, el ser humano es muy paradójico. Solo le damos valor a las cosas o a las personas cuando carecemos de ellas. Y aquí, como nos lo explica Yolima, en las ciudades es muy fácil nosotros abrir el grifo y ya sale el agua. Pero en las zonas rurales, a veces cuando carecemos de este preciado líquido, sí que nos damos cuenta de la importancia que este tiene. Diego, le tengo un dato. ¿Sabe cuántos metros cúbicos de agua hemos logrado ahorrar o recolectar desde 2019? Que se está, bueno, la estrategia viene, digamos, un poco más atrás, pero desde 2019, ¿sabe cuántos metros cúbicos de agua hemos logrado recolectar gracias a este programa de lluvia para la vida? Estos son los datos que me encantan. ¿Cuántos metros cúbicos? A ver. 576 mil metros cúbicos de agua por año. Desde 576 mil metros cúbicos en el 2019, 500 el promedio, ¿no? 76 mil en 2020, o sea, cada año. Pero si esto lo traducimos en algo mucho más concreto para las personas que nos escuchan, esto equivaldría a darle agua casi que a una población entera. Sí, efectivamente. ¿O no, Yolima? ¿Cómo tienen ustedes? Me imagino que a un municipio determinado, esto es como llevarle agua a todo un municipio de algún territorio, de aquí del territorio CAR, a un municipio completo, llevarle agua completamente a todos los habitantes. Es decir, este programa que nos permite 576 mil metros cúbicos al año, uh-huh. Y si estamos hablando que más o menos el promedio de consumo de una persona al mes es entre 4 metros cúbicos, ¿sí? Más o menos. Entonces imagínense a cuánta población le estaríamos nosotros llevando agua con este ahorro. Importantísimo ese dato, Liliana. Sí, podríamos dimensionar ese tipo de recurso en una población, en un casco urbano como Beltrán, un municipio como Beltrán, ¿sí? Que tiene unas condiciones, que está justo ubicado al lado ya de en la cuenca baja, ¿sí? Y también que tiene pues una población mucho más carente de recurso. Los sistemas, por ejemplo, en eso que tú mencionas, cambiaron completamente su... Es que por eso se llama lluvia para la vida, porque es de verdad darle vida, darle calidad de vida a aquellas familias que de verdad, pues para las cuales el recurso hídrico es realmente algo como, no para, digamos, quienes estamos aquí en la ciudad, que lo que decíamos es simplemente abrir y cerrar la llave y ya. Allí estas personas pues tienen que hacer grandes esfuerzos para poder conseguir el recurso. Hablando de los grandes programas que tiene la CAR en el tema de agua, también están los bancos de agua, ¿no? Los BAMAS, que han sido súper importantes, Angie. Sí, los bancos municipales de agua, eso los maneja la Dirección de Infraestructura Ambiental y son estructuras que permiten a las comunidades tener la disponibilidad de agua en casos, por ejemplo, de emergencia, si se presenta en temporada de sequía, porque justamente valoramos el agua cuando no la tenemos y cuando no la tenemos es cuando más la necesitamos. Entonces, para atender, por ejemplo, una emergencia en temporada de sequía, se prevé tener esos almacenamientos de agua para atender ese tipo de emergencias. ¿Sí? Y pues desde la Dirección de Cultura Ambiental también venimos desarrollando algunos procesos educativos en torno a estas estructuras, porque pues como la gente no conoce, entonces hay muchos mitos alrededor de ellos, entonces con las instituciones educativas, las juntas de acción comunal, alrededor de ellas les explicamos qué es un BAMA, qué función tiene, la ingeniería que requiere, ¿no? Es una improvisación y que tiene todos los mecanismos para garantizar la seguridad de las personas y también tiene otras connotaciones técnicas, por ejemplo, como la regulación hídrica, permitir que cuando, como nuestras cuencas están tan alteradas, el agua llueve, cuando llueve el agua se va.
y no se retiene. Entonces esos bancos municipales de agua también prevén tener disponibilidad de agua en temporada de sequía, almacenando parte del caudal en temporada de lluvia. Ustedes justamente que viajan a los territorios, sí nos pueden dar un testimonio de, ¿hemos logrado cambiar en algo la mentalidad de la gente? ¿Sí se ha visto algún cambio y este tipo de proyectos tan importantes como Bahamas, como Lluvia para la Vida, como los reservorios, sí han ayudado? ¿Cómo podrían ustedes hacer ese análisis en la práctica, en las visitas que ustedes hacen a territorio, Yolima? Bien, nosotros trabajamos con diferentes comunidades, ¿sí? Nos focalizamos con grupos estratégicos, por ejemplo, los acueductos, ¿sí? El trabajo con acueductos que el 90% de las comunidades tendría un acueducto o hace parte de un acueducto. Sensibilizar desde esa necesidad tan vital como es el acceso al recurso es de vital importancia. Nosotros hemos focalizado grupos en las escuelas, ¿sí? Con los acueductos, con las juntas de acción comunal, donde nos hemos dado cuenta que si bien cada uno de esos grupos tiene sus intereses particulares, todos coincidimos en un asunto común y es la vida, ¿sí? La protección del agua, en las veredas, en los cascos urbanos y claro está, tenemos que también hablar del área urbana, ¿sí? Angie, ¿Cómo han visto ustedes este cambio? ¿Qué tan significativo ha sido el cambio y el tema de la mentalidad, también ese cambio de mentalidad en la gente? Eso ha sido una apuesta a largo plazo. Llevamos más de 15 años trabajando en el territorio con esos programas, desde niños defensores del agua, jóvenes pregoneros ambientales, con los acueductos, con las administraciones municipales, y vemos que la gente ya es más consciente frente a la necesidad de colaborar, de no culpar al otro, lo mismo que hablamos ahorita, sino de apropiarse. Incluso hemos tenido casos de éxito tan bonitos y tan enamoradores, que es que el niño defensor del agua hoy ya es concejal y que ya toma decisiones respecto al agua. Genial. Entonces vemos cómo esos procesos educativos van creciendo. Son lentos, o sea, la gente realmente quiere ver cambios ya, y un diagnóstico general en el territorio es que falta educación. Pero somos muchas personas en la Dirección de Cultura Ambiental y en todas las direcciones y la misma corporación, porque todos los profesionales CAR somos educadores ambientales de alguna manera, enseñando todo el tiempo, pero es lo que vale, ¿sí? Entonces vemos que ya se han disminuido las infracciones ambientales, digamos que la gente ya es más consciente y ve a la CAR también como su aliado, que es también uno de los objetos nuestros, que vean a la corporación como una persona que está, o una entidad que está a favor del desarrollo del territorio, que si bien digamos tenemos algunas, nos toca hacer la autoridad ambiental, lo hacemos para garantizar la sostenibilidad. ¿Saben algo que de verdad me gusta mucho y creo que bueno, no, los, quienes tenemos hijos podemos percibirlo, y es que realmente sí ha cambiado esa conciencia que de pronto a nosotros o a muchos de nosotros no nos enseñaron desde niños, esa conciencia ambiental, como sí está sucediendo ahora? Vemos que de verdad ahora los niños sí son mucho más conscientes, pero de verdad, o sea, yo en el plano, digamos aquí comparando lo que en mi infancia, de verdad, yo no recuerdo que haya habido como una educación ambiental tan marcada como la que podemos ver ahora con nuestros hijos. Ahora los niños son de verdad, tienen esa conciencia de que hay que, y no es como el discurso de cuidar el agua, es de verdad hacerlo, es de verdad llegar y separar residuos. En mi casa, por ejemplo, mi hija es así, ella es, en su casa es la primera que está, porque se lo han enseñado en el colegio, porque los tienen como muy educados en ese tema de la conciencia ambiental, y eso es muy bonito poder que estas nuevas generaciones que van creciendo pues tengan esos comportamientos. Vamos a llamar a Sarita para decirle que el nuevo reto es ahorrar 2 metros cúbicos al mes, por lo menos en el caso de ustedes, 2 metros cúbicos, va, para que ella sea la que ayude a cumplir esta meta. Hablábamos de cómo ha cambiado la vida a los beneficiarios, y pues qué mejor que sea una de ellas, en este caso Constanza Correa, que está en San Bernardo, en la regional de Sumapaz, para que nos cuente esa experiencia de cómo le ha cambiado la vida. Muy buenos días, doña Constanza, ¿cómo está? Muy buenos días, sí, mi nombre es Constanza, te hablo desde la vereda San Antonio, municipio de San Bernardo. Qué bueno tenerla aquí con nosotros en A Tono con la CAR, señora Constanza. Cuéntenos un poquito cómo le cambió a usted la vida con ese tema del kit de lluvia para la vida.
tiempo, pues para nosotros ha sido de gran ayuda, ha sido maravilloso, ya que hemos podido recoger el agua lluvia, no la hemos podido utilizar pues de riego para nuestros cultivos, la guardamos también para el aseo de nuestros hogares e incluso para muchas cosas. Para nosotros ha sido uno de los mejores programas que han traído a nuestro municipio. Antes, doña Constanza, cuando no tenían lluvia para la vida, ¿tenían que ir hasta algún lado o gastaban mucho más dinero en este recurso del agua? ¿Cómo hacían antes? No, pues primero se desperdiciaba mucho el agua y nosotros no teníamos los recursos para ni la manera como recoger el agua. Entonces, y en tiempo de verano, pues mire, para nosotros, imagínense, no, ya podemos recolectar el agua, la guardamos. Para nosotros ha sido un programa muy bueno. ¿Cuántos tanques llenan ustedes más o menos al mes con de estos tanques de lluvia para la vida? Perdón, ¿cómo? ¿Cuántos tanques alcanzan ustedes a recolectar o a llenar al mes con estos tanques de lluvia para la vida? ¿O solo uno? No, nosotros recogemos a cuatro, incluso a veces más, así, a medida que vamos gastando, vamos recogiendo y nosotros de ahí, de ese tanque colocamos manguera, de ahí llenamos la alberca, donde lavamos la ropa, también, y le damos paso para los baños, nosotros le damos mucha, rociamos todos los jardines, lavamos la casa. Recogemos más o menos unos 4 a 5 tanques, por lo menos, de acuerdo si llueve bastante, entonces pues recogemos más. Claro. Doña Constanza, con este programa de lluvia para la vida, ¿les ha logrado a ustedes en la familia cambiar un poco la mentalidad con respecto a la importancia de este preciado líquido? Claro, pues la mentalidad 100%. Sabemos lo importante que es darle buena utilidad al agua, también cómo conservarla. También hemos aprendido a recolectarla, porque es que esa agua era un agua que se desperdiciaba, porque nosotros no tenemos los recursos muchas veces para comprar el tanque. Entonces se nos desperdiciaba el agua. ¿Cuál podría ser ese mensaje que usted le podría compartir a todas las personas que nos están escuchando en este momento de la importancia del agua, doña Constanza? ¿Qué les podría decir su merced en este momento con respecto a la importancia del agua y a lo que debemos hacer para cuidarla? Pues yo, para mí, lo mejor es poder recolectar el agua, darle el mejor uso, no solamente en nuestra casa, sino también para los cultivos, poderla conservar, mantenerla limpia, tapada, donde los zancudos no vengan y depositen sus huevos, porque también, por ejemplo, en los climas cálidos, cuando dejan un tanque destapado, los zancudos, la Aedes aegypti viene y deposita sus huevos, y de ahí que caigan a la región con dengue, entonces ahí se riega la enfermedad, porque ese zancudo es el que transmite el dengue. Entonces es importante tener no solamente el agua, pero tenerla limpia y tapada.
Bueno, los tanques siempre estén limpios. Doña Constanza Correa, muchísimas gracias. Es beneficiaria del programa Lluvia para la Vida en el municipio de San Bernardo, en la región de Sumapaz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en A Tono con la CAR. Qué placer escuchar estos gratos mensajes que usted nos ha dado, cómo también le ha cambiado la vida con este maravilloso programa. Y esperamos volverla a tener pronto aquí en Lluvia, en A Tono con la CAR, con ese programa y esos mensajes, esos testimonios de Lluvia para la Vida. Bien, Liliana, hay un tema que ya que tenemos aquí a Angie, que quiero destacar. Angie ha sido la ganadora de un premio internacional por su labor como facilitadora en algo que se conoce como WET. Angie, antes que cualquier cosa, pues felicitaciones. Este reconocimiento internacional que nos llena de orgullo a todos los que somos parte de la familia CAR, pues es muy importante. ¿De qué se trató este reconocimiento, Angie? Bueno, nosotros como corporación somos entidad anfitriona de la Fundación Project WET desde el año 2019. Ahí firmamos un acuerdo con ellos donde ellos nos habilitaban a nosotros para difundir esas estrategias educativas a lo largo del territorio. Entonces las implementamos en acueductos, en instituciones educativas, con las comunidades, empresas, básicamente con todos los que podemos, para que podamos enseñarles sobre la importancia del agua, pero con un alto componente pedagógico, como que no se quede solamente que es un juego, que no solamente sea una dinámica, que sea gracioso, sino que realmente podamos llegar con un mensaje claro y técnico acerca de la importancia de hacerse partícipe en la conservación del agua. Entonces, pues tuvimos la fortuna de, en el año 2021 recibir este premio, pero pues que no fuese sido posible, simplemente yo soy la vocera, porque si no tuviera el respaldo de una entidad tan importante como la corporación, jamás sería posible, porque gracias a la CAR pues tenemos la posibilidad de llegar a muchos colegios, a muchas empresas, y pues que gracias a la gestión que ha hecho la Dirección de Cultura Ambiental y en general la corporación, ya somos muy bien recibidos. Somos bien recibidos cuando decimos, venga, vamos a hacer un taller para educar, entonces ya nos abren la puerta y nos dicen, venga, si efectivamente lo pueden hacer, estas son las personas. Entonces, gracias a esa labor, a ese respaldo institucional, pues también obtuvimos el premio, que consistió en evaluar a 200 educadores en 77 países. Y evaluaban como tanto la cantidad de talleres que hacían, el impacto en las comunidades, y algo que también nos resaltaron mucho es que nosotros como corporación, con el equipo de la Dirección de Cultura Ambiental, el equipo de Sembrando Agua, generamos unas nuevas dinámicas, porque ellos traían dinámicas que habían construido a nivel Latinoamérica, pero algo que hicimos aquí como corporación, y somos los únicos en Colombia que lo hemos hecho, es hacer nuestras propias dinámicas bajo el contexto y las realidades del territorio CAR. Entonces hablamos de huella hídrica, hablamos de muchos temas, pero aquí en nuestro territorio. Pues realmente muy grato conocer este galardón, felicitaciones por toda esta labor que realizan. Y son las 9 de la mañana, 58 minutos, y llega la hora de hacer un recorrido por las principales noticias de la CAR. Aquí está la CAR en 60 segundos. La CAR en 60 segundos. La CAR otorgó el aval al acueducto de Bogotá para que avance en el proceso de contratación de la Petar Canoas. La corporación emitió un concepto de no objeción a los criterios de precalificación presentados por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el avance en el proceso de contratación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, mega obra crucial para la descontaminación del río Bogotá. La CAR impulsa el turismo de naturaleza como alternativa de sustento en comunidades de áreas protegidas. La iniciativa se desarrolla en los distritos de manejo integrado de La Cuchilla, El Chuscal de la Vega, La Cuchilla en San Antonio y La Laguna del Coco en Puerto Salgar, el Cerro Huayca en Tenjo, el Tabor en San Juan de Río Seco, Beltrán y Pulí, y en las reservas forestales de Pío Nono en Sopó y el nacimiento del río Bogotá en Villapinzón. La CAR evidenció afectación a frailejones por intervención con maquinaria pesada en el páramo de Rabanal. Tras una denuncia anónima, funcionarios de la entidad evidenciaron una afectación a la flora del páramo en Boyacá, al parecer como consecuencia de los trabajos realizados con una retroexcavadora sobre las márgenes de una vía ya existente en la zona. La ampliación de esta y otras noticias ya está disponible en nuestra página web www.car.gov.co y en nuestras redes sociales, donde pueden buscarnos como @car_cundi o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Bueno, de esta manera, 9:59 a.m, estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias Yolima por haber compartido con nosotros esta experiencia maravillosa, por enseñarnos, guiarnos en el cuidado del agua, este recurso tan importante. Bueno, los invitamos a todos para que se sigan conectando todos los jueves a partir de las 9:00 a.m. aquí por El Dorado Radio y a través de Facebook Live y en los 99.5 FM para seguir conociendo y enamorándonos de nuestros recursos naturales. A nuestras invitadas, muchas gracias. La cita es el próximo jueves a las 9:00 a.m. y aquí nos volvemos a escuchar en los 99.5 de la FM en El Dorado Radio. Muy buen día. Es el momento de mi gente que sueña y vive por mi país. Con ilusiones, nuevas propuestas, es el tiempo de elegir. Elige diputados, consejos, alcaldes, gobernadores, por tu departamento. Elige por tu ciudad, localidad.